Ya era el mal. Mira que lo hemos encontrado. ¿Esto qué es? ¿Una pelota? ¿Sí, vos? ¡Ay, qué chulo! Mira. Mira. ¡No! No tenía motivos para matar a ese hombre. Que se va a la calle. Es así, no. Encontré esto en la habitación del profesor. No, porque no se vaya. Ah, vale. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué? ¿Cómo están ustedes? Bici, vamos a hacer puzzle, mira. Vamos a hacer puzzle. Y ahí está aquí. Mira. Ahí. Vamos a hacer las cositas que nos falta. Vale, tenemos que buscar la primera pieza. Y tiene que ser una de abajo, mijo. Esta puede ser una. Ahora tenemos que buscar la que va ahí. ¿Esta? No. Esa no es. A ver si puede. Venga, inténtalo. No es. Hay que buscar otra. Y el H de aquella. Hugo. El H de Hugo. Sí. Uy, 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 uy. Aquí. Qué peligro. Mami, aquí ya lo... Mami. ¿Qué? Parra, pa, pa, parra, pa, parra, pa, pa. ¡Yo sí lo he encontrado! ¿Esa es? A ver, inténtalo. Parra, pa, parra, pa, parra, pa, pa, pa. No, esa no es. Vamos a buscar otra. Ay, familia, qué fin de semana he pasado. El último vídeo dije que se había puesto Erika la vacuna y pues resulta que al final ha causado reacción. Le voy a quitar un momento la tapa, la hecha, para que no haga ruido. Y al final pues está con fiebre, está bastante chunguilla y aparte de eso que al final le han venido un montón de mocos y ha estado todo este fin de semana fatal. Hoy parece que está un poquito mejor con el tema de los mocos y eso, pero vamos, fatal. Y me dieron el fin de semana con ella, que nada más que quería estar conmigo, familia, porque claro, al estar maluquilla y eso, yo el rato que lo dejaba con mis padres para limpiar la casa y para ponerme con el vídeo, ducharme, lo que sea, porque si no, pues claro, este fin de semana ha trabajado José, pues he tenido que aprovechar por que se quedaran mis padres con la peque, porque si no, no me podía hacer esas cosas. Y nada, esta tarde parece que está un poquito mejor. Esta mañana se despertó que también con moquillo, pero ya a lo largo del día como que ha ido eso a menos. Y por esa parte súper bien, porque ya que era o no, está mejor. Ahora anoche se despertaba cada 2x3. La noche anterior igual. O sea, antier, igual, familia. Se despertaba cada 2x3 y fue, vamos, una noche de las largas y anoche también. Es más, creo que anoche, creo recordar que se despertó a las 5 de la mañana y estuvimos, yo que sé, ni el tiempo despierto. José el pobre que me ayuda un montón, familia, de a ver las cosas como son, yo lo malo lo digo y lo bueno también. Que José me ayuda un montón por la noche, que es más, es él el que se levanta la mayoría de las noches. A no ser que él se vaya a la cama de Hugo a dormir porque se haya despertado o lo que sea. Y se queda yo un ratillo con él hasta que se vuelva a dormir. Mientras que esté aquí, se despierta Erika, se levanta él, la mece o la coge o lo que sea y la vuelve a dejar dormir. Pero si no está, pues sí me levanto yo.
Yo lo dejo que duerma en el cuarto de Hugo y me pongo yo con la Peque para no despertarlo, porque también me da cosa. Y bueno, voy a doblar esta poquita de ropa que tengo aquí, porque si no, se me va a hacer súper tarde y ya son las 11 de la noche. Y vamos, que mira, es que todavía no me he puesto ni el pijama, ni nada de nada, familia. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a doblar esta ropa que tengo. Estoy subiendo un vídeo a YouTube, estoy también con el ordenador, ¿vale? Ya hemos cenado arroz que ha hecho mi madre hoy al mediodía. Pues como ha quedado arroz, pues hemos cenado eso. Y este mediodía he bebido gazpacho. Y de verdad, familia, el cuerpo nada más que me pide agua. Hola, Dishi. Venga. No, ya vamos a dormir, ¿a que sí? Sí, Dishi. Dile hasta mañana. Mira como el pollo. Mira el pollo sangre. Y dile esta mañana a los bichos. Esta mañana, Vicky. Nuevo día por aquí, familia. He desayunado y me he echado aceite este que compré en el Lidl para el pelo. Me lo recogí en un moño. Porque me lo he echado en lo que es de medias a punta. Y como tengo que limpiar la casa y quiero hacer también mi rutina de ejercicios aquí en la casa, pues voy a aprovechar. Digo, anda, voy a ponerme el aceitito en el pelo para que eso se vaya absorbiendo mientras que yo hago las cosas. Y después pues me baño. Así que voy a poner a barrer y a limpiar suelo. Y después me voy a poner a hacer mi rutina de ejercicio, que lo pongo en el YouTube. Ya he limpiado. Y ahora me voy a poner la rutina hecha de ejercicio, que os voy a enseñar la que pongo. A ver, yo busco siempre principiante, porque es que yo no soy profesional. Y yo pongo siempre principiante. Rutinas principiante. Mira, os lo voy a enseñar, ¿vale? A ver. Ahí está la tele. A ver, esto pone rutina principiante. Y yo suelo poner, a ver, reduce cintura y brazos. Vamos a poner este. Acabo de terminar la rutina y mirad los sudores, familia. He estado media hora haciendo cardio y voy a ducharme. Se ahoga, ¿vale? Se ahogada. Me voy a duchar y ahora nos vemos, familia. Pues ya me he duchado, familia. Ahora voy a maquillarme un poco porque tengo un careto hoy. Os voy a enseñar la ropa que me he puesto. Por cierto, el espejo de aquí del ropero siempre está manchado, porque Hugo viene, si mira al espejo, se le va a tocar. A tocar. Ya piensa. Mirad el look. Este es mi look de hoy. Sencillita, familia. Mallas negras. Chaleco de chain. Lista, familia, maquillada, máscaras de pestañas y labial. Por si os interesa, porque últimamente me estáis preguntando mucho por los labiales. Es este de Mercadona, de los mate, en el tono 16. 16. Ahí lo tenéis. Y ahora voy a aprovechar que he terminado de hacer las cosas y tempranito, y me voy a poner un capítulo de la novela que estoy viendo y voy a descansar un poco, porque ya os digo, este fin de semana ha sido totalmente un caos,
porque Erika ha estado regular con el tema de la vacuna y he podido descansar poquísimo este fin de semana. Entonces voy a aprovechar y voy a descansar un poco, ahora que puedo. Siempre viene bien tener un ratito para nosotros, familia. Aunque sea media horita, 10 minutos, una hora, el tiempo que sea, siempre es bueno sacarlo para nosotros y poder descansar y poder hacer lo que te apetece. Porque si no, es que entonces esto sería muy, 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 muy pesado de no tener un ratito para ti. Vamos, lo sé, porque yo antes de empezar con el canal con Hugo, eso era machacarme todos los días, decir venga esto, venga lo otro, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo soy de las personas, de verdad os lo digo, aunque no os lo parezca, de las que me machaco yo sola, ¿vale? Decir, es que me tiene que dar tiempo a terminar esto, hacer lo otro, aquello, para acá, para allá, para acá, para allá. Y si me tengo que quedar hasta la 1 de la mañana, me quedo para poder hacerlo. Pero últimamente como que me está dejando un poco, porque digo, mira, si no puedo hacerlo hoy, pues los hago mañana, ya está. Porque si no, eso es machacarte. Y la verdad que he aprendido muchísimo en estos años a no machacarme tanto como lo hacía antes, que yo decía, tengo que llegar a todo, tengo que llegar a todo. Yo la verdad que he aprendido a no machacarme tanto. Porque eso no es bueno tampoco, familia. Machacarte de ti mismo no es nada de bueno. De verdad lo digo. Tengo que poner mi móvil a cargar porque tengo 100 baterías. Mirad, familia, no lo he enseñado. El otro día vino Erika con esta florecita de aquí de la guarde. Mirad qué cosa. Me encantó. También ha traído, por ejemplo, mirad cómo tengo esto de aquí, lo tengo que poner bien. Pero a ver cuando se libra, a ver si podemos sacar un poquito de tiempo para poner eso bien. Porque quiero quitar las cositas de Navidad, que todavía no las he quitado, fijaros. Y quiero poner ahí más unos cuadros, cosas así más de decoración para este tiempo y no tan de Navidad, que lo voy a guardar para cuando lleguen las Navidades. Y estoy haciendo almuerzo. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. ¿Quién tiene cambiadito el pañal? ¡Esta niña! ¿A que sí? Erika, mira. Uy. Tiene moquillo, pero lo tiene pegado y cualquiera se los quita. Familia, cualquiera se los quita. Vamos a tirar el pañal. Ahí, muy bien. ¿Nos vamos? Hermana, tira. Buenas tardes. Uy. Mami. No me grabe a mí así, ¿eh? ¿Por qué no? Porque no me gusta que me grabe así. No, hombre, está viendo la revista. Ah, vale. Ay, a ver, así se toca. Está viendo lo de la 10 euros, está viendo los 10 euros. Bueno, 10, 5, 10, 15, 20. ¿Y 50? Y 100. Mira, mi madre dice que me va a regalar. Claro. Mira, no, 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 yo no he dicho. Familia, esto dice que me va a regalar. No, 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 no. Eso no he dicho yo eso. Venga la, ya, hombre. Que te, mira, que te vaya a la playa. O la vea más ya. Dice que me lo va a regalar por mi cara bonita. No. Yo no te voy a regalar eso porque yo voy a andar todas las mañanas, así que vas a ver tú también. Bueno, pues cómprate una para ti y otra para mí. No, ¿cómo te llevas tú? Qué viva.
Sí, nosotros a largo plazo. A largo plazo. Esto todo lo compré yo y fue para nada. ¿La guitarra rojo? ¿Con lo caro que me costó? Ya está. Y eso también lo compré yo allí en el campo y todo para nada. No, esa no fue. ¿La cinta? Sí. ¿Robé? Fin, unas pocas de cosas, que no. Te compramos nada. Que no. Que no. Hola. También querrá esto para que cuando te sientas en el sofá. No, no, ese no. Ese no quiero yo. Yo quiero la bicicleta estática. Sí, nosotros, familia, a largo plazo, muy, 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 muy a largo plazo, queremos montar un gimnasio también en la casa. Es verdad, mamá. Yo ahora no lo sabe. Pero es verdad, hemos decidido de comprar la bicicleta estática, de comprar la elíptica, la cinta de correr. Oh, Dios mío, de mi alma. Sí, sí, en serio, ¿crees que no es cachondeo, mamá? En serio, ¿eh? La cara de mi madre. La cara de mi madre. Claro. Eso no lo sabías tú. Estás loca, ¿eh? Eso no lo sabías tú, pero que es verdad. Una máquina de esta pase abdominales. De eso para él más que nada, no para mí. Para él. Aunque a mí también me hace falta, pero no creo, yo no creo que utilizaría eso, la verdad. Abuelo. ¿Qué? Escucha, Hugo. Le hago un pelo al abuelo. ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Que sirve nada más una vez y lo tira? Barbacoa desechable ecológica. Portátil. Yo diría que sí. Porque vamos por 5 euros. Desechable para tirar. Para usar y tirar. La compra el abuelo un tambor. Y está ahí con el tambor y diciendo que quiere ser Cristo, la Virgen. Que yo me pusiera ahí en la calle a hacer la Virgen. ¡Hugo! ¿Veis? Enseñar a los bichos y el tambor. Y los palos. Y los palos también. Enseñáselo. Venga. Dile, mira. Mira, y lo he roto ya. Ah, está roto, es verdad, mira. Ahí está. Roto. Esto se le pone un líquido y ya se arregla y se pone más grande. ¿Quién es? Ah, vale. Se arregla. ¿Quién es? ¿Sabe arreglarlo? ¿Quién es? ¿Y no me han tirado y comprar otro? Pero yo me pinté los labios. No te metas eso en la boca, ¿eh? Pero este me pinté un labio. ¿Ah, los labios? ¿Tienes pintado? ¿Dónde está? No. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El niño. Un labio de color rojo. ¿Te gusta el color? ¡Ay! Rosa. ¿Este es el color de tus labios? ¿Rosa? Mira. Abuelo, estamos en la calle. A la calle. ¡Hola, mi vida! Está sacando ahí los animalitos. No lo den muy fuerte. In the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life. No, tiene que pasar por el túnel. Pasó por el túnel. ¿Esta qué? Para atrás, para llegar. Mueve la que te ha dado, ¿no? Mira, que no quiere, mira. Yo no sabía ni cuál me había dicho a mí que tenía juguete para mí. Ayer la vi yo, pero estaba ahí hablando en una quincena. Y ahora estaba ahí en el balcón y me dice, ¿tú quieres juguete para Hugo? Digo, ya está para acá. Sí, me lo dio a mí.
Dile a tu yerno que... Bueno, familia, pues ya estamos en casa. Me voy a quitar el maquillaje. Si escucháis algo llorar, es porque hemos estado en la calle y estaba Adriana, su amiga, y no quería compartir. Y al final pues no hemos venido para adentro, porque es que como no comparte, pues es para adentro. Del tirón, a la casa. Son las 10 de la noche ya. Estoy haciendo también la cena. Que hemos comprado lagrimitas de pollo y ensaladilla. Y eso es lo que vamos a cenar. Y buñuelos de marisco, que le gusta mucho a Hugo y a Erika también. Y eso es lo que hemos comprado. Qué gusto, familia, esto de poder quitarse el maquillaje. De verdad, a mí me encanta maquillarme, pero también me gusta quitármelo por la noche. Familia, bueno, está aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que por favor, que le deis a like. Que os queremos muchísimo. Os mandamos miles y miles de besos. Nos vemos en un próximo vídeo. Por cierto, familia, espérate, antes de que se me olvide, quiero felicitar a Dylan, que su cumpleaños es el 4 de junio. Y me encantaría decir felicidades, feliz cumpleaños, Dylan, tu primer añito. Y a tu mami, muchísimos saluditos desde aquí. Y que muchísimos, muchísimos, miles, miles y miles de besos. Y ahora sí que sí, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Mua!